Hola, bona tarda. Moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí. Primer de tot, vull donar les gràcies al grup d'opinió d'Amics de les Arts, especialment al Joan, per donar-nos l'oportunitat d'estar aquí avui amb vosaltres presentant la Creïlla Argentina. De la mateixa manera que aprofito per donar les gràcies al Carlos i al Felipe per ser avui amb nosaltres i explicar-nos això que per nosaltres és tan important. És un deute històric que té aquest país amb les víctimes de la dictadura. Ens alegrem de que la justícia d'un país hagi escoltat les víctimes, com és la justícia argentina, que ha acceptat a tràmit aquesta querella contra els crims del franquisme. Per això nosaltres, l'Associació de Terrassa per la Tercera República, hem volgut portar aquest tema a la nostra ciutat. Des de la nostra associació, el mes passat, vam promoure una moció que finalment es va presentar a finals d'octubre a l'Ajuntament de Terrassa, moció que va tenir el suport del PSC, de Convergència i Unió i d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Evidentment, el Partit Popular es va enfadar molt i va votar en contra. Acusando. Todo lo que hacemos es un proceso judicial. No es más que un proceso judicial donde unas personas que son víctimas presentamos unas querellas. Y también se amplía el proceso con la posibilidad de presentar denuncias de todo ciudadano que conozca algún hecho delictivo en ese periodo del el 18 de julio del 36 al 14 de abril del 77. 15 de julio. Lo que podríamos llamar es la generación TOR, los que ahora tenemos a partir de 60 y algunos más, y que podemos ser testigos de quiénes fueron los que nos detuvieron, nos torturaron y nos juzgaron. Pero nosotros hemos creído siempre que nosotros no cometimos ningún delito. Nosotros éramos defensores de la democracia, de las libertades públicas y las libertades de los pueblos del Estado. Esa era nuestra lucha. Quien nos acusaba, quien nos detenía, quien nos torturaba, eran los que habían impedido que el desarrollo democrático del Estado español pudiera realizarse. Y nos habían impuesto un régimen de terror durante 40 años y que creemos nosotros que en estos momentos, no haber solucionado, no haber cerrado esas heridas, tenemos esta situación. En principio, seguramente, quizás ahora menos, pero inicialmente ha llamado mucho la atención de que de pronto de un país, X, en este caso Argentina, se interpusiera una querella respecto de crímenes cometidos en otro país, a 12.000 kilómetros de distancia, además por hechos transcurridos hace casi 40 años, y que comenzaron 40 años antes todavía de esos 40 años. Esta misma extrañeza que se ha producido en mucha gente fue la que se produjo cuando en España se iniciaron investigaciones judiciales en relación con los crímenes cometidos en Argentina, Chile y otros países de América del Sur, que como ustedes saben en su desarrollo determinaron medidas tan importantes como la detención de Pinochet o el juicio y condena al represor argentino Adolfo Sillingo, que paradójicamente cumple en este momento pena en España. Sillingo está preso en España por crímenes de lesa humanidad, según lo ha concedido el Tribunal Supremo. Fue condenado a 1.084 años de prisión, cumple años en una prisión española y lo condenó el mismo Tribunal Supremo que se niega a investigar los crímenes del franquismo. Es decir, que la justicia española se arroga la facultad de juzgar crímenes contra la humanidad cometidos fuera del territorio español, pero se niega a investigar los propios crímenes. Esas investigaciones fueron tan importantes para poner fin a la impunidad en Argentina y en Chile. En Argentina en este momento hay más o casi 400 condenados por los crímenes de la dictadura argentina. Hay más de 1.000 procesados y hasta hace unos años atrás parecía que era imposible terminar con la impunidad. Ustedes habrán escuchado hablar de las leyes de punto final, de obediencia a vida, de los indultos,
Todo eso impidió durante mucho tiempo que se hiciera justicia en Argentina, en el país, y parecía que esto era absolutamente irreversible. Las leyes de punto final de violencia de vida habían sido votadas por un parlamento democrático, por una amplia mayoría, y por tanto parecían que eran leyes absolutamente inamovibles. Más o menos como se podría opinar acerca de la ley de amnistía española. Lo cierto es que este proceso se revirtió, y para que esto fuera posible fue decisiva, muy importante, yo diría que decisiva, las actuaciones que tuvieron los tribunales extranjeros en la persecución de los crímenes cometidos en los países de América del Sur y también de América Central, cuando no se podía hacer justicia en estos países. Digo todo esto porque esto que parece imposible en este momento, que es terminar con la impunidad del franquismo aquí, sin embargo, no es así, no solamente es necesario, sino que también es posible. Y esta posibilidad está cada vez más cercana. Con esta intención de ayudar a poner fin de la impunidad del franquismo aquí, se inicia la querella argentina. Se inicia el 14 de abril del año 2013 y se funda en el principio de justicia universal, es decir, la idea de quienes que nos cometen crímenes contra la humanidad no los cometen en el territorio específico de un país determinado, sino los que cometen en un territorio que es el mundo, y por tanto deben ser mundialmente perseguidos. Y por tanto, ¿quién actúa? El tribunal que actúa, actúa en nombre de la comunidad internacional para juzgar, investigar y juzgar crímenes que afectan al conjunto de la comunidad internacional, cualquiera sea el tiempo y lugar en el que el crimen se haya cometido. Es muy difícil pensar que la querella argentina, lo que llamamos la querella argentina, quiero aclarar que se habla de querella argentina, pero en realidad es una querella original, interpuesta por algunos familiares de desaparecidos y fusilados durante el franquismo que viven en Argentina, a la que se sumó la Asociación de la Recuperación de Memoria Histórica de España y a la que se unieron prácticamente todos los organismos argentinos de derechos humanos. Esta es la querella inicial, pero posteriormente, inmediatamente, se empiezan a sumar más y más querellas. Hoy tenemos más de 320 querellantes. Aquí tenemos algunos, está Felipe, hay otro compañero por aquí, hay otros compañeros. Y en general esto se está extendiendo como una mancha de aceite por todos lados. Y ya no solo son querellas, sino son denuncias que se están interponiendo los consulados argentinos de todo el mundo. Están interponiéndose denuncias en Chile, en Gran Bretaña, en Australia, en distintos lugares, los distintos consulados argentinos en España, etc. En definitiva es un movimiento cada vez más creciente, cada vez más envolvente, en el que cada vez participa más gente. Y quedó el lugar, Felipe lo apuntó y el compañero también, en cuanto habló de la moción del Ayuntamiento de Terraza, quedó de origen a que más de 100 ayuntamientos de ciudades muy importantes, de las que me puedo acordar ahora, San Sebastián, Bilbao, Pamplona, varias localidades, Rubí, por ejemplo. Sí, Hospitalet. El Hospitalet, Fuenlabrada, Rivas Vaciamadrid Madrid, en Madrid, varias ciudades andaluzas, ciudades gallegas, el Parlamento andaluz, el Parlamento vasco, el Parlamento catalán, la Diputación de Sevilla en el día de ayer, han votado mociones de apoyo a la querella argentina. ¿Qué significa esto? Esto parecía, como relataba Felipe, donde nos encontrábamos 2 años atrás, ¿no? Parecía esto absolutamente imposible, parecía que la querella era una cuestión meramente simbólica, pero sin embargo ha concitado cada vez más atención. Por un lado, porque es la única vía judicial abierta en el mundo en este momento que pretende investigar los crímenes del franquismo, y por otra parte porque esta querella ha tomado medidas cada vez y crecientemente cada vez más efectivas. Es decir, que creo que estamos en un momento óptimo, en el momento más alto de la posibilidad de terminar con el crimen del franquismo. Es producto de una gran acumulación histórica. Parecía esto absolutamente imposible, naturalmente cuando se consolidó aquí la impunidad, cuando se consolidó el olvido, la desmemoria. Estamos, a pesar de que acá hay bastantes personas jóvenes, a las nuevas generaciones se les ha hurtado completamente la historia de lo que fue uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo XX, más de 100.000 desaparecidos, 500.000 exilados, cientos de miles de niños apropiados, cientos de miles de personas que construyeron
las principales infraestructuras de este país durante casi 40 años. Bueno, esto es el espectro de todos los sectores que han sido reprimidos y violentados y humillados, es ampliamente conocido. Parece inconcebible de que no haya habido todavía ni una sola de estas personas que haya rendido cuentas a la justicia. Pero no es ya que haya sido condenada, es que ni siquiera ha sido llamada a tomar declaración por un juez. Es decir, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional en su momento han decidido que no se pueden investigar estos crímenes con argumentaciones tan absurdas y vetustas como que a crímenes contra la humanidad les puede ser aplicada la prescripción o leyes de impunidad. El derecho internacional es absolutamente claro respecto de esto. Desde el año 1968 existe una convención sobre imprescriptibilidad de crímenes contra la humanidad. Desde el año 1972 existe una convención de Viena sobre el derecho de los tratados que establece que ninguna disposición interna de un país puede vulnerar normas del derecho internacional. Y por tanto, la obligación de España de juzgar estos crímenes de la justicia española es evidente. Le digo esto porque esta situación es absolutamente insostenible y no va a durar mucho tiempo, aunque parecería que dado el tiempo transcurrido esto es muy difícil. Evidentemente es difícil. Evidentemente es difícil porque ha pasado mucho tiempo, porque se ha conseguido una política de olvido, de impunidad, de desmemoria, pero sin embargo el impulso de las generaciones que hoy están aquí presentes, las nuevas y las antiguas generaciones, va siendo cada vez más posible en pensar de que esto va a terminar. La sensación es que esto no lo van a poder parar. Y naturalmente que depende de todos nosotros que esto ocurra. Por tanto, yo los invito a que participen activamente en todo lo que es la difusión de esta querella, que todos aquellos que tengan hechos que denunciar o que si quieran querellar lo hagan, saben que hay distintas formas de participación. Una es la de adherir a la querella, simplemente personas que no han sufrido ningún daño particular, ni sus familiares, pero que adhieren, hay hojas de adhesión a la querella. Ya se han presentado 15.000 hojas de adhesión a la querella a la jueza argentina, además de las denuncias de distintos lugares. Bueno, y todo esto está provocando un movimiento que nosotros queremos que es muy promisorio. Y bueno, voy a terminar y dejo el agradecimiento que no hice al principio, me doy cuenta ahora, por esta invitación, la Asamblea por la Tercera República, a quienes me han invitado aquí. Les agradezco mucho que me hayan escuchado y espero no haber sido demasiado pesado. Bueno, eso es todo.